Hola, buenas noches a todos. Gracias a todas y todas que se han conectado este martes 24 de enero a este programa de Liga Archivos. Por los que no me conocen, soy Bona X, socio fundador del despacho productora, un despacho de arquitectura y socio fundador de Liga también. Con Liga, Espacio para Arquitectura, hemos estado promoviendo la arquitectura latinoamericana desde el 2011. Enfocándonos principalmente en las exposiciones monográficas que hacemos en nuestro espacio en la Ciudad de México. En la actualidad se pueden ver por algunos días más, porque ya está por terminarse, la exposición En tu mente, Liga número 35, del despacho cubano Infraestudio. Y con mucho gusto también anuncio los dos próximos ligas para este año del 2023. Pronto Isidoro Michian Guindi, aquí de un arquitecto de la Ciudad de México, y el dúo argentino Campanini Espósito para nuestra exposición número 37. Entonces, aunque Liga se enfoca más que nada en talento joven, talento futuro de Latinoamérica, Liga Archivos surge como un programa adicional en el cual ampliamos nuestra mirada hacia el pasado. Surgió a partir del descubrimiento de archivos interesantísimos con difícil acceso aquí en México y la necesidad de promover y dar a conocer estos tesoros de la cultura arquitectónica que están bajo carga de familias, pequeñas fundaciones o empresas. Les invitamos a revisar la página web de Liga Archivos, que es liga-archivos.org, lo ves allá en la página, en donde pueden ver los programas públicos, las grabaciones de YouTube y fragmentos de los archivos con los que hemos estado trabajando anteriormente. Están las increíbles puestas en escena de Roberto y Fernando Luna, de la arquitectura de Francisco Artigas, una prueba pequeña del vasto archivo histórico del Estado de Magdalena, fotografías del holandés mexicano Bob Schalkwijk, con una mirada un poco más antropológica que arquitectónica. Pero también hacemos o intentamos hacer interpretaciones más contemporáneas de archivos existentes, como la invitación que hicimos a jóvenes arquitectos de hacer una lectura de Raíces Digitales, esta amplia plataforma online de libre acceso de revistas de arquitectura del siglo XX que tiene la UNAM en la Ciudad de México. Les recomiendo muchísimo ir a revisarlo. Otro proyecto que hicimos para atraer y para actualizar nuestro legado arquitectónico fue invitar a fotógrafos mexicanos a fotografiar un edificio emblemático de la arquitectura mexicana, el Museo Tamayo de Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León. Estas imágenes también se pueden ver en esta misma página web y tenemos la noticia de que también logramos obtener permisos para ir a fotografiar el heroico colegio militar de Agustín Hernández y González Rull. Y estamos muy emocionados que pronto haremos una exposición con esto para ver estas diferentes perspectivas de fotógrafos jóvenes, Onis Luque, Arturo Arrieta, Lorena D'Arquea, Luis Gallardo y Luis Young, de este conjunto arquitectónico que ha sido ha sido muy pocas veces fotografiado desde su inauguración como colegio militar y hasta nos permitieron volar drones sobre esta zona. Entonces, bastante interesante. Pero hoy aquí estamos para agregar dos fragmentos pequeños más, dos fragmentos del vasto archivo del fotógrafo mexicano Armando Salas Portugal a nuestra página web. Son dos series, una que es muy conocida, muy canónica, muy emblemática, pero fantástica, es la serie de las fotografías de Nonalco Tlatelolco, el conjunto habitacional, y otra serie menos conocida que nos indicó Armando Salas Peralta, su hijo, que son fotografías de obras en construcción en la Ciudad de México, que son bastante interesantes. Por favor, revísenlos. Y para esto tenemos aquí para conversar con nosotros a Armando Salas Peralta, Mari Carmen Ramírez y Pablo Landa Ruiz, Rilobo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a hacer introducciones de ustedes muy breves porque ya luego les voy a pasar la palabra a ustedes y ustedes van a platicar un poco lo que han hecho. Armando Salas Peralta es el hijo del fotógrafo Armando Salas Portugal y a partir del año 2001 asumió el cargo de director del archivo Armando Salas Portugal y la fundación homónima, gestionando los diferentes proyectos, tanto expositivos como editoriales.
Armando nos conocemos ya hace mucho, hemos colaborado en ocasiones también. Por ejemplo, cuando de repente presentamos por los 10 años de Liga una serie limitada de fotografías de Salas Portugal. Qué bueno tenerte con nosotros, Armando. Pablo Landa Ruilova, gracias por estar con nosotros. Pablo es antropólogo y ha estado a cargo de los archivos y bibliotecas de la Facultad de la Arquitectura en la UNAM y de muchísimo más acervos y fondos en el territorio mexicano. Es autor de varios libros y exposiciones, entre el cual el Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y también es especialista, Pablo, en Mario Pani, entonces conecta muy bien también con las series de Nonalco, Tlatelolco, que estamos subiendo ahorita en la web. Muy contento de poder contar con la participación de Mari Carmen Ramírez también. Aunque el trabajo de Mari Carmen pertenece quizás más a la disciplina de las artes plásticas y no tanto a la arquitectura, el trabajo de Mari Carmen hay una ambición muy similar a lo que hacemos en Liga, y eso es diseminar y profundizar la riqueza de la cultura latinoamericana. Originalmente de Puerto Rico, Mari Carmen está vinculado desde el 2001 al Museum of Fine Arts de Houston, donde es curador de arte latinoamericano y donde fundó el ICAA, International Center for the Arts of the Americas. Entonces, experta en arte latinoamericano que dirige este ambicioso proyecto con un archivo digital. Les recomiendo a todos, Mari Carmen, tú nos platicarás más, pero de utilizarlo y de visitarlo. La verdad es un archivo increíblemente fácil de acceder y de hasta bajar y imágenes. Y aunque supuestamente no tiene arquitectura, pero una vez puse Matthias Goeritz con esta gente que de repente salen 102 archivos descargables de las cosas más raras. La verdad, increíble que puedes acompañarnos hoy. Vamos a empezar y voy a pasar la palabra a Armando. Pero antes quiero agradecer rápido a Frida Muchlian, nuestra directora, y Arturo Arrieta, nuestro colaborador, también talentosísimo fotógrafo y también hoy técnico de turno tras bambalinas en este StreamYard. Armando, te pido por favor que nos platiques un poco más de tu trabajo como director de este archivo, el archivo Salas Portugal. Pues hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Juan, por esta iniciativa que se aprecia mucho. Hay poco interés en los archivos como tal, como organismos, como seres vivientes que necesitan nutrientes, que necesitan pues, doctores, investigadores, científicos, tecnología, y la sociedad consume una gran cantidad actualmente de imágenes rápidas, de información muy rápida, y bueno, a través de un archivo es posible compartir la cantidad de imágenes que tengas, pero requiere de un gran esfuerzo. Y bueno, un poco lo que habíamos platicado desde la invitación, en este caso el archivo Armando Salas Portugal, mi padre, tiene una característica, como muchos otros archivos en México y en el mundo, que se trata de estos archivos familiares heredados, ¿no? Hay un artista que hace su vida, que hace su producción fotográfica, algunos se ocupan más de la organización del archivo, de la datación del archivo, otros no se ocupan de nada en relación a eso, más que en su propia producción, y cada caso creo que tiene una especificidad muy particular. En el caso nuestro, pues yo sabía que mi padre era fotógrafo, porque pues vivimos de eso, había exposiciones, libros, pero realmente pues nunca hubo una aproximación a entender de qué se trataba su trabajo, más que lo que uno podía disfrutar o él nos compartía. Mi padre fallece en 95 y deja un legado de un acervo muy complejo, porque sucede que el señor Salas Portugal no nada más fue un fotógrafo, fue un productor de contenidos
y fue un personaje muy singular porque su nexo con la fotografía, según lo que hemos investigado y descubierto, tiene un nexo que esto está documentado en escritos por una obsesión con la memoria. Él a los 7 años empieza, está escrito esto en sus pequeños escritos de infancia, empieza a decir y a escribir que tiene una excelente memoria, que nadie le cree que tiene una excelente memoria, hace unas narrativas que están asentadas en más de, yo podría decir, 2.500 cuartillas. Hay una producción, no podría decir literaria, aunque también tiene sus vuelcos hacia la poesía y la prosa, pero hay una constante utilización de una herramienta simbólica, matérica, que en un dado, un primer paso es el lenguaje, y él a los 16 años tiene 50 cuartillas, 80 cuartillas de un diario que escribe en California, porque él se va a estudiar la preparatoria a Estados Unidos y luego estudia la carrera de químico en la especialidad de perfumería, y esto es desde 1932 a 38. Y su vida en California cobra mucho sentido porque extraña muchísimo México, y a través de la escritura nos narra sus recuerdos y su temor a olvidar en un escrito que te encuentras en un papelito. De repente descubres un discurso completo donde hay un texto que dice: estoy sentado en un inmenso prado de Beverly Hills recordando las escenas de mi ya lejana infancia. Dejaré una hoja blanca para preámbulos y adornos, porque si no empiezo pronto, se me va a olvidar todo. A los 7 años de edad es el primer registro escrito que tenemos, donde le escribe a su mamá una postal que está, mi abuela está de viaje, y le dice que por favor que le traiga la recitación de las Salinas, que no sé cuál sea esa recitación, ya la traté de buscar, porque tiene muy buena memoria. En el colegio estaré más vivo. Y cuando, no sé, 10 años después de que estás metido en un archivo al que vienes todos los días, abres cajones, te sorprendes, empiezas a escanear negativos, pero te encuentras cartas, escritos, objetos de infancia. Y de repente empiezas a descubrir estas huellas, es como un archivo, el ejercicio, uno de los ejercicios de archivo que creo que son los que te pueden mantener con el deseo y la pasión por seguir ahondando más, es cuando empiezas a reconstruir la obra a través también de estos elementos paralelos que encuentras, como son los papers, como son los apuntes, los diarios de viaje, un boleto de avión que dice Monterrey 1976, te puede ayudar a decantar y a entender que la colección que tienes de Monterrey es de 1976. En fin, es un ejercicio constante y muy orgánico, porque siempre cambia, más encuentras, más vasto se vuelve y mayor comprensión tienes. El fondo de mi padre, de Armando Salas Portugal, está constituido inicialmente el acervo, tenemos para empezar, que es esta casa, que es de donde estamos, que es la Casa Estudio Armando Salas Portugal, que fue su estudio, y aquí se conserva todo. Tenemos el laboratorio fotográfico trabajando, hacemos para exposiciones, trabajo de impresiones contemporáneas muy cuidadas. Tenemos una colección de infancia extraordinaria de objetos, de libros, de diferentes piezas, de figuras, de marionetas, son como cerca de 1.500 objetos. Tenemos el fondo también de escritos, prácticamente escritos, manuscritos y ya escritos a máquina. Tenemos mobiliario diseñado por él, en fin, es todo un cúmulo que en el caso de mi padre, no sé, él tuvo la visión, y más que visión, yo creo que la intuición y la
la idea de conservar todo. Él, cuando hacía sus viajes, mandaba cartas y las cartas que les mandaba a sus amigos o a sus familiares las recogía, y son estas cartas que encontramos ida y vuelta. Realmente hubo una intención de crear una memoria, yo creo que de manera intuitiva, muy profunda. Pero bueno, cuando fallece él, pues mis hermanos empiezan a trabajar con el archivo. Yo cierro mi empresa, me dedicaba, fabricaba juguetes. Quiero decir que aparte de fabricar juguetes, soy músico. Entonces, cuando me empiezo a dedicar a esto, fue en el momento en que aparecieron los escáneres, que pudimos empezar a comprender y a descubrir todo lo que está más allá de lo que eran las cosas que estaban amplificadas o que estaban expuestas o publicadas. Y ahí, con este escáner, que todos los días eran 50, 60, 80, 90 imágenes, pasaron los días y yo sentí el pulso y me enamoré y quise saber más y quise ahondar más. Y pensaba que en 2 años iba a tener el dominio total del archivo, y no sé cuántos años llevo aquí, más de 21, una cosa así, y pues no llegamos ni al final ni al principio, estamos inmersos. Quisiera, ahorita estamos pasando esta colección de paisaje y la traje aquí a consideración porque, ante todo, creo que Salas Portugal, se conoce mucho su relación con la arquitectura, pero su pasión, desde inicio, desde que regresa de California, lo primero que hace es que a la semana, el 23 de diciembre, organizó un grupo de amigos que se encontró en la calle, de amiguitos. Mi padre tiene 20 años, 22 años, y se va a las faldas del Iztaccíhuatl, y a partir de ahí empieza una afición de caminante que pues no la mantuvo siempre, toda la vida, ¿no? El archivo está compuesto por este fondo de paisaje con el cual recorrió más del 70% del territorio. Más del 70%. Hay un manifiesto que escribe donde dice que los mexicanos conozcan México, que los mexicanos, a través de mi trabajo, puedan reconocerse a sí mismos y descubrir las bellezas que tienen en su propio país. Esto lo mantuvo en toda su producción. Después está, en 1944, en su primera exposición en Bellas Artes, porque conoce a Carlos Pellicer, que es un poeta tabasqueño afín al paisaje totalmente. Mi padre tiene 28 años y lo invita a exponer en Bellas Artes. Le pone una exposición, al siguiente año le pone otra exposición, le pone tres exposiciones seguidas. Y bueno, eso yo creo que en esa época, cuando dedicarse a la fotografía era pues muy complicado, porque además de eso, pues mi padre era perfumista, tuvo su laboratorio de cremas y perfumes en la calle Chihuahua 166. Quiero decir que tenemos las fotos de la calle de Chihuahua, del laboratorio, etcétera. Hay una documentación, como decía, registró toda su vida, la registró, ya sea con escritos, objetos o fotografías. Pero estas exposiciones, pues, le dan la seguridad, y de ahí, en 44, tiene su primer contacto con Luis Barragán, porque Barragán va a esta exposición y Barragán está desarrollando el Pedregal, y le dice: oiga, pues quiero que retrate, por favor, mi proyecto en el Pedregal, y ahí viene ese contacto. Le dice: lo va a acompañar un doctor, digo, un pintor. Y ahí está la narrativa, hay un artículo de Cristina Pacheco, luego lo comparto para ser interesante tenerlo ahí en algunos documentos adjuntos a este micrositio. Le dice: bueno, lo va a acompañar un pintor, y sucede que llega el Cadillac de Barragán, y el pintor era el doctor Atle. Ahí hace un levantamiento topográfico, y la relación entre Barragán y Salas Portugal es muy interesante, porque no se da en la arquitectura, se da en el paisaje. ¿Sí? Salas Portugal realiza un estudio pictográfico de la zona que le ayuda a Barragán y obviamente a los hermanos Bustamante, que son los desarrolladores, que creo que también son unas personas bastante icónicas que hay que rescatar, porque hacen muchos desarrollos en el país junto con Barragán, las arboledas, etc. Y ahí empieza esta colaboración en 1944. Mi padre,
Hasta 45 se sube a todos los volcanes, las montañas, va a los pueblos cercanos, va a Veracruz, va a Acapulco. En 46 decide ir a lo que llama él las ruinas arqueológicas y hace su primer viaje al sureste. En su vida recorrió 42 sitios arqueológicos. El fondo de arqueología consta de cerca de 8.000 negativos de 42 sitios arqueológicos. El fondo de arquitectura consta de 7.800. Son números aproximados. Ahorita estamos en el trabajo ya de liberar exactamente cantidades precisas. El otro fondo es el de arquitectura colonial y arte virreinal. Tenemos cerca de 3.200 negativos de sitios fantásticos. La gente, los interesados en el arte virreinal, vienen aquí y a mí me sorprende ver cómo ellos se sorprenden. He aprendido, como le comentaba ayer a Frida, he aprendido a valorar el archivo de mi padre a través de la mirada de otros. Y eso ha sido, creo que, lo más importante, porque pues, eres el hijo. Y luego no sabes nada, eres medio ignorante en la cultura más que en lo que a ti te gusta. Te enfrentas, o de alguna manera compartes esto con gente que son investigadores, estudiosos de temas específicos, y a través de eso, pues de repente yo me doy cuenta que tenemos un archivo fantástico, único, y único dentro de la historia de la fotografía en México, porque en el caso de Salas Portugal, no es la fotografía en sí, sino es el registro de. Por un lado de la modernidad, ¿no? Lo vemos en la arquitectura, el crecimiento, los desarrollos arquitectónicos, el urbanismo, que está también en sus colecciones, pero también esta parte histórica registra los sitios arqueológicos, hay un fondo interesantísimo que ahorita ya le vamos a clavar el diente con mucho gusto, que es el de arquitectura virreinal, arquitectura, bueno, colonial. Y tenemos arte virreinal, y son muchas imágenes, y entra uno en conflicto, porque aparte, como decíamos, Mari Carmen ahorita previamente, todas las necesidades que tiene un archivo son infinitas, que cómo se ha financiado el archivo, bueno, pues ha sido poco a poco con recursos propios, algunas pocas becas. Pero yo he sido muy lento en esto de pedir apoyos porque hasta que no he tenido una visión muy completa de lo que tengo, entonces sé qué es lo que puedo pedir y sé lo que es lo que puedo ofrecer. Ahorita el archivo necesita visibilidad. La gente me dice, oye, ¿por qué no tienes una página web si es el archivo Armando Salas Portugal? Le digo, porque es que no sé qué poner. Porque si pones unas fotitos te dicen, ay, qué bonitas, ¿no? Pero, qué interesante, pero. Es tanto y tan complejo. Es uno de los temas de los que queremos hablar exactamente, ¿no? Cómo hacer esos archivos accesibles y accesibles al público, online o no online, ¿no? Y creo que es un tema muy, muy importante. Antes de que seguimos esta conversación, Armando, le voy a pedir a Pablo que platiques un poco desde tu experiencia, qué entiendes bajo esta tesitura problemática. Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias, Armando, por tu presentación y Bone por la introducción que hiciste. Y pues bueno, creo que hay muchísimos temas de qué hablar con lo que han estado diciendo ustedes y seguro con lo que dirá Mari Carmen. Hay muchos temas de los que podríamos hablar 1.000 horas. Yo lo que quisiera hacer rápidamente es dar un panorama de algunas ideas que tienen que ver con las instituciones que mantienen los archivos, en este caso específicamente de arquitectura en México y de algunas de mis experiencias. Y lo voy a hacer de manera muy, muy esquemática para reservarnos pues a la conversación donde creo que vamos a poder abundar mucho en los temas que ya presentaba ahorita Armando. Como les contó Bone en la presentación, yo fui coordinador de bibliotecas y archivos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ya no estoy ahí,
pero pues sigo teniendo mucha relación con este espacio y con lo que se hace ahí, sigo en la UNAM, y así nada más como para que tengan un panorama de lo que es este archivo y de lo que implica, les cuento que contiene estas tres grandes partes que ven ahí, ¿no? Quizás lo que más se conoce es el archivo de arquitectos mexicanos que dirige la doctora Lourdes Cruz, y que lo ha hecho a lo largo de los últimos 20 años y que incluye a la fecha 32 fondos de arquitectos e instituciones que van, como saben, seguramente incluye fondos de Mario Pani, de Augusto Álvarez, de Enrique de la Mora, de Agustín Hernández, y pues se van integrando paulatinamente nuevos fondos. También incluye el archivo histórico de la Facultad de Arquitectura, que se ha tenido menos difusión, pero tiene una historia más extensa, porque incluye el fondo de la antigua Academia de San Carlos, que es pues la primera institución de educación superior dedicada a la enseñanza de las artes y la arquitectura en Iberoamérica. O sea, obviamente había otras, pues es la primera que se funda específicamente para eso, en 1781, y en la Facultad de Arquitectura están los documentos de esta academia, a ver, desde su fundación hasta 1929, incluye el fondo de la Escuela Nacional de Arquitectura. Si te puedes regresar a la anterior, que va a ser la más extensa para que les acabe de contar, qué es lo que viene después, y la facultad, bueno, la Escuela Nacional de Arquitectura, antes de ser facultad, pues no solamente era un espacio de enseñanza, sino también era un espacio gremial. Entonces, buena parte de los temas de los concursos que se hicieron en los años 30, en los años 40, están ahí documentados, ¿no? Las grandes discusiones entre arquitectos, y tiene muchas otras cosas. Ahorita, muy ligado a lo que nos presentaba Armando, hay una colección de fotografías de monumentos coloniales que hizo Guillermo Calo unos 40 años antes que Salas Portugal. Hay una colección muy extensa de dibujos que donó la viuda de Pablo Higgins, el muralista. Son dibujos de trabajadores de la construcción. Y luego pues hay muchas cosas que se están trabajando, como por ejemplo la diapositeca, que en algún momento las diapositivas fueron muy importantes, y ahora muchas instituciones las han tirado porque pues se usaban para dar clases, y ahorita esas imágenes se encuentran en internet. Y lo que empezamos a ver aquí es que, pues eso es el caso para algunas de ellas, pero para otras pues hay un material extensísimo que no existe en ningún otro lado y que es muy interesante. Por ejemplo, lo último que se trabajó, que se está trabajando ahí en el Archivo Histórico de la Facultad de Arquitectura, es una colección donada por Enrique del Moral, tomadas por él mismo de su propia obra, ¿no? Entonces son una cantidad de diapositivas de las obras, principalmente de la parte tardía de la carrera de Enrique del Moral, de las cuales no hay mucho registro, y que de pronto pues ahí entre las diapositivas empiezan a aparecer estos materiales, ¿no? Eso es como la mitad de las cosas que hay en ese archivo histórico que se está conformando. Y luego hay un archivo en el Centro de Investigaciones sobre Diseño Industrial que también tiene varios fondos, pero el principal y el más conocido es el de Clara Porcet. Esto un poco para que se den una idea de la escala, complejidad y también del trabajo que implica pues entender todo esto como un mismo archivo, porque cada parte tiene su propia dinámica y su propia historia, y es hasta recientemente que se está integrando como una sola cosa, ¿no? Y ahora rápidamente les voy a contar de tres proyectos archivísticos en los que he trabajado, uno vinculado a la Facultad de Arquitectura y dos no, ¿no? El primero es el archivo personal de Mario Pani, que está en el TEC de Monterrey desde 2013. Aquí las fotos de Salas Portugal no están aquí porque se fueron al Centro Cultural Tlatelolco antes de que el resto del archivo fuera depositado en el TEC de Monterrey. Y lo interesante aquí es pues es un archivo formado desde la lógica de la construcción de la carrera de Mario Pani, ¿no?
y no solo por él, sino por sus colaboradores y familiares. Si pasas a la que sigue, podemos ver el primer autor de este archivo, que es el padre de Mario Pani, Arturo Pani, que él es el que empieza a tomar las fotografías, él es el que empieza a hacer los recortes de periódicos y el que empieza a promover que se haga una revista y que se publiquen en revistas, ¿no? Entonces, un poco aquí es un archivo que está muy ligado a la construcción de la imagen y de la carrera de Mario Pani, y que eventualmente pues está todo en manos de una de sus hijas y se deposita en el Tec de Monterrey. ¿La que sigue? Esta es una de las imágenes de Zamora, de Guillermo Zamora, que Mario Pani trabajó muy de cerca con él. Tuvo algunos momentos de colaboración con Sales Portugal, pero el fotógrafo que lo siguió a lo largo de 40 años fue Guillermo Zamora, también comisionado y de la mano del padre de Mario Pani. Y bueno, todo esto está en Monterrey. La que sigue, otra que tampoco es de Sales Portugal, pero que complementa muy bien la que teníamos de entrada de Tlatelolco, ¿no? Y que va mostrando cómo pues distintas miradas van construyendo la imagen de un proyecto y la manera en la que lo imaginamos y lo pensamos hoy, ¿no? O sea, la fotografía tiene mucho que ver con cómo se construye esta imagen de Tlatelolco como el gran proyecto gubernamental de los años 60 en México, cuando hubo otros, ¿no? Pero este fue el que, junto con la fotografía y los eventos públicos que se hicieron ahí, se convirtió en el símbolo del Estado, a la par que se iba construyendo un archivo sobre él. Adelante. Este me toca un poco más cercano, porque es el archivo de mi tío abuelo y de mi abuelo, que lo trabajamos a lo largo de cerca de 10 años, recuperando los materiales que había en casa de mi abuelo, después cuando murió, lo que quedó en su oficina. Es una historia muy distinta, porque este es un archivo que tiene poco que ver con el registro de las obras para su difusión, y la mayoría de los materiales que hay son registro de los procesos de trabajo para mostrar como evidencia a los clientes o que recibían los arquitectos por parte de sus proveedores. Entonces son materiales que en realidad no estaban imaginados, concebidos para presentarse en público. Entonces representa una gran dificultad formar un archivo cuando pues en realidad nunca tuvo lógica de archivo a lo largo de la trayectoria de los arquitectos. Esta es una de las pocas fotos que sí estuvo pensada para publicarse, de los talleres de la DINA Nacional en la Avenida Universidad, pero si pasas más adelante van a ver otras que son un poco más representativas. Bueno, esta también es una foto de difusión del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, enfrente al multifamiliar Miguel Alemán de Pani. Adelante. Pero esto es en realidad el tipo de registro que hay, ¿no? O sea, del 20 de noviembre hay un registro de lo que se hacía en obra día por día o semana por semana para poder cobrar, para poder tener las evidencias, para reunir a los proveedores y definir qué seguía. Entonces va de la mano de la programación de la obra, etc. Entonces en realidad ofrece una mirada muy distinta de la carrera de los arquitectos y del papel que tenían en la comunidad arquitectónica en el país. Adelante. Esta es otra similar de la unidad legaria del IMSS del año 58, que en realidad aquí ya está, ahí se ve terminado, la mayoría de esta unidad están en proceso de formación, de construcción, perdón, y este es un día de un evento que hicieron, que los trabajadores de salario mínimo que iban a recibir estos departamentos fueron a hacer una visita. Entonces, en realidad es un registro que no hacen los arquitectos, sino hacen las instituciones de gobierno como parte de los programas que están haciendo y para difusión en prensa. Entonces, su lógica no es necesariamente arquitectónica, sino más bien de comunicación política. Adelante. Y bueno, te dije que iba a ser muy, muy breve, entonces no abundo en los puntos que estoy diciendo, nomás suelto algunas cuantas ideas. Pues les quería contar de este otro proyecto,
que tiene que ver con una investigación que empecé en colaboración con varios fotógrafos y arquitectos en 2018, de documentación de la arquitectura vernácula del norte del país, y empezamos a hacer expediciones para hacer registro de distintos tipos de construcciones y técnicas constructivas, y empezamos a hacer obviamente entrevistas, levantamientos arquitectónicos, y después de 2 años, con 15,000 imágenes, se hizo una exposición, un libro, etcétera, pero lo que acabamos definiendo es que el principal producto de nuestro trabajo iba a ser un fondo en la Fototeca Nuevo León, que la Fototeca Nuevo León es una de las más grandes del país, es de parte del gobierno del estado, y lo que hicimos ahí fue pues juntar todo el material que habíamos hecho, hacer un árbol de catalogación y catalogar todo este material. Y fue súper interesante porque es un proyecto que colaborativo, amplísimo, con miles de fotógrafos, con material que nos enviaron de las propias comunidades, multimedia, ¿no? Porque incluye los audios, todas mis notas de campo, yo como antropólogo genero notas de campo, todas están ligadas a las fotografías y después fueron la base para hacer los descriptores y la información que se hizo en la catalogación, y tuvimos ahí muchos temas de discusión con los archivistas, porque es un archivo, un fondo que de origen es digital, o sea, no es un fondo que sea físico, que después se digitalizó, sino es un fondo que de origen es digital, y luego a diferencia de, por ejemplo, el de Pani o el de Salas Portugal que nos platicaba Armando, no es una cosa que existía y se convirtió en un archivo a partir de los procesos de catalogación, sino es algo que diseñamos para que existiera y para que tuviera una intencionalidad muy clara de mostrar una perspectiva de la arquitectura como la habita la gente, como la construye la gente, más allá de lo que estamos habituados a ver en este tipo de registros, que son los monumentos históricos, las iglesias, las haciendas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ha sido súper interesante porque ha generado muchas conversaciones en las propias comunidades que están documentadas, y bueno, esto se va a presentar como en 2 meses, ya terminó la catalogación de las cerca de 15,000 imágenes que se generaron en este proceso. Y si pasas las últimas dos, pues bueno, o sea, les podría decir mucho de estas imágenes, pero para que se den un poco la idea de lo que estamos buscando, de los interiores, los espacios habitados, cómo se usan, cómo se han transformado en el tiempo. Estas 3 fotos que puse aquí están muy, muy armadas como fotografías. También hay otras que son pues más de documentación del proceso de trabajo y otras que muestran cómo una casa de adobe también es parte de blog, y tratamos de quitarle esta dimensión estetizada a la arquitectura vernácula para mostrarla desde una perspectiva mucho más etnográfica. Y bueno, hasta ahí por lo pronto. Es súper interesante, Pablo, fascinante. Me gustaría luego retomar un poco este tema sobre el tema de digitalización y accesibilidad, ¿no? Como comentábamos antes. Mari Carmen, por favor, si nos explicas un poco desde tu experiencia. Muchas gracias, Juane. Un placer estar aquí con ustedes y participar en este conversatorio con Pablo y con Armando Salas. Muchas gracias a Liga, a Juane, a Frida, por la invitación para estar aquí esta noche. Yo voy a hablar sobre el proyecto de documentos latinoamericano y latino del Centro Internacional para las Artes de las Américas, o ICAA, del Museo de Bellas Artes de Houston. La próxima. Este es un proyecto que surge en el seno de un museo enciclopédico que tiene casi 100 años, el Museo de Bellas Artes de Houston, en una ciudad que es hoy por hoy una de las ciudades más dinámicas y multiculturales de los Estados Unidos, con una población de más del 46% de la población es latina, más del 65% de los niños en las escuelas públicas son latinos, y todo eso justifica la articulación de un proyecto monumental que implica armar una colección de arte latinoamericano, difundirla entre la comunidad,
tener este, albergar este centro de investigación que es único en su clase en el mundo, y crear y organizar exposiciones basadas en la investigación. En este caso, estamos hablando del archivo digital, que es la plataforma del ICA, que es un archivo dedicado al acceso a documentos que nosotros consideramos fuentes esenciales para el estudio del arte latinoamericano y latino, desde 1900 hasta hoy día. Cuando digo que es un proyecto de acceso, me refiero al hecho de que nosotros nunca vemos un pedazo de papel. O sea, nosotros no coleccionamos archivos, los archivos se quedan en su lugar de origen y lo único que se hace es escanear, solicitar permisos, copyrights, etcétera, para poder montar el documento y catalogarlo y hacerlo accesible en la plataforma digital que es libre de cargos y está accesible a cualquier persona en el mundo entero. Entonces, es un proyecto que se focaliza sobre todo, podemos volver a la imagen anterior, por favor, incluye fuentes esenciales que incluyen manifiestos, recortes de periódicos, debates en los periódicos, textos de revistas, de periódicos, catálogos, todo focalizado sobre la producción intelectual de los artistas latinoamericanos. Producción intelectual que es sumamente importante desde el punto de vista de las aportaciones teóricas que hicieron estos artistas a el arte moderno y el arte del siglo XX y XXI, pero que no es valorada en estos momentos y que no se considera en la escritura de los textos, libros de texto de arte moderno y contemporáneo. El proyecto próximo cuenta con una plataforma en la red. Aquí ven la página de la plataforma donde se le provee acceso a los documentos mediante autoría, título, fecha, tópico. Próxima. Desde un principio, la plataforma fue pensada con el usuario en mente. Y mediante un visualizador de documentos, los usuarios pueden expandir, reducir, focalizarse en detalles del documento, compartirlo con otros usuarios, desarrollar fichas bibliográficas sobre el documento y toda otra serie de funciones focalizadas sobre el documento en sí. De manera que el usuario está en su casa, en la intimidad de su casa, pero tiene un acceso íntimo a ese documento que no tendría ni siquiera físicamente en un archivo. Otro de los rasgos principales de la plataforma es que cada documento va acompañado de sinopsis, de una sinopsis y anotaciones acerca de ese documento que sirven para contextualizarlo en el contexto de su época, en el contexto de la trayectoria del artista y de otros artistas relacionados con ese movimiento. Este es uno de los aspectos más difíciles. Hablando de las dificultades que espero que hablemos en la conversación, las dificultades que plantean estos tipos de proyectos, este es sin duda alguna uno de los aspectos más difíciles porque implica investigación, implica investigadores especializados en cada una de estas áreas, implica traducción al español o al inglés, y corrección de pruebas, etcétera, toda una cantidad de trabajo que hace mucho más complejo la tarea de montar estos documentos y publicarlos en la red. Próximo. Para armar este proyecto tuvimos que hacerlo de la manera más difícil que había. En el momento en que empezamos con esta idea, el campo del arte latinoamericano y latino era un campo emergente, lo cual quiere decir que no se enseñaba en las universidades ni en prácticamente ni en América Latina ni en Estados Unidos. No había coleccionismo, no había tampoco enseñanza a nivel de las universidades, programas especializados. Para realizar el proyecto tuvimos que crear equipos ad hoc de investigadores que funcionaron entre 2002 y 2016. Funcionaron en 16 ciudades de Estados Unidos y América Latina. Esos equipos, próximo. La próxima, esos equipos tuvieron como base
instituciones, tanto fundaciones de investigación como Fundación Gego, Fundación Espigas, como universidades, museos y hasta un banco, en el caso del Banco Mercantil en Venezuela. Estas entidades con las cuales establecimos convenios de colaboración agasajaron a los equipos, pero todo el financiamiento y todo el equipo, el material, las cámaras, los escáneres, el entrenamiento, todo fue provisto por el Museo de Houston con el apoyo de grandes entidades, fundaciones y al igual que privados. Próximo. Desde en el 2021 actualizamos la plataforma y sustituimos el modelo de los equipos por un modelo donde los usuarios pueden montar los documentos directamente en la red, previo con un acuerdo con nosotros y con el ICA. El modelo de trabajar con los equipos, obviamente, es un modelo muy oneroso, muy costoso y muy complejo de seguir desarrollando. Entonces, este nuevo modelo, mediante el cual los equipos de investigadores en Chile o en México, en Argentina, Puerto Rico, etcétera, pueden montar directamente los documentos en la red, da para un modelo mucho más flexible y la posibilidad de trabajar con muchas más organizaciones. El proyecto del ICA, el archivo digital, obviamente ha servido de base para la serie de documentos críticos de arte del siglo XX latinoamericano y latino, una recopilación de documentos también anotados y traducidos al inglés, así como los cuadernos de trabajo del ICA, que sirven para diseminar el trabajo de investigadores emergentes. Próximo. Al mismo tiempo, ha servido de base para la articulación de una colección fundamentada en las vanguardias latinoamericanas del siglo XX y XXI, como se puede apreciar aquí con la exposición, la instalación de diálogos construidos en el nuevo edificio del museo, el edificio Kinder. Próximo. También sirve de base para clases y seminarios focalizados también sobre el uso de documentos para la historia del arte latinoamericano y latino. Próximo. Como también para distintos seminarios focalizados sobre los objetos de la colección, en este caso la ciudad hidroespacial de Yula Kosice, un proyecto de utopía arquitectónica magistral del siglo XX y una de las joyas de la colección. A través de la compenetración con el archivo, los estudiantes trabajan, se acercan a la obra a través del material, de las técnicas, y de las investigaciones científicas de los restauradores. Próxima. Y así también hemos realizado seminarios para profesores de arte latinoamericano y latino basados en una integración completa con el archivo. O sea, el archivo sirve para el acercamiento a los objetos de la colección y se trabaja directamente en las galerías con los objetos y con los materiales del archivo. Así que eso les da una idea de lo que es este proyecto de documentos del ICA. Y espero que en la conversación podamos abordar algunos de los retos que plantea este tipo de proyectos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. De hecho, yo fui a ver hace poco el nuevo Kinder y la ciudad hidroespacial. La verdad es una pieza fantástica. Entonces, increíble ver que la arquitectura de vanguardia tuvo como un espacio importante allá, la planta baja del Kinder. Y me gustaría retomar un poco, que Armando, me quedé con ganas de escuchar. Hay tanta el archivo es tan vasto y luego hay tantas cosas que hacer con el archivo que van desde registro. Y aquí también hablamos del tema de Mari Carmen, de las anotaciones, ¿no? No solamente es el registro de la pieza, pero cómo ponerle su marco, su contexto. Y yo me acuerdo, Armando, tú también habías comentado una vez de un archivo con ciertos metadatos, pero también el resguardo, porque tú sí luchas o tienes los originales a tu cargo, o la activación y la difusión. Entonces, todas esas partes diferentes del archivo, tanto Mari Carmen y Pablo, veo que consiste en una labor inmenso de colaboraciones.
y de ver un poco dónde puedes encontrar el apoyo en los recursos, en la inteligencia para poder llevar a cabo este trabajo. Entonces, me gustaría entender un poco, Armando, cuáles son, cómo es un poco esta lucha desde tu parte, que parece que al final es una institución muy pequeña, que lo llevas básicamente tú y me imagino un poco de apoyo. Sí, tres gentes. Bueno, aquí nuevamente es como la ontología de los archivos. En el caso de que es un archivo que heredas, adquieres un legado y aparte te haces de una misión, que es, caray, es esto que tengo, que me llega a mí, que no lo busqué de forma directa o racional. Te enfrentas a que no eres un experto, pero bueno, internamente en lo personal, hasta apenas yo creo que principio de año, me desistí de la idea de esta intención como de pretender tenerlo todo organizado, porque me doy cuenta que ya no es mi labor, sino es la labor, tenemos que hacer un upgrade para volverlo más institucional y más funcional a través de visibilidad, lo más importante. O sea, yo digo, aquí hay 55,000 negativos, de los cuales 1,500 están difundidos, pero todos los demás que tienen un gran valor es como dejar pasar el tiempo y la oportunidad de que esto esté en la piel, ¿sí? de la difusión, que estén abiertos. Y bueno, todo es un reto. Tienes el problema de la conservación física, que tiene que tener las guardias específicas, temperaturas, si hay algún negativo que ya empezó a tener un aroma a ácido acético, ya requiere un tratamiento especial, y tienes esta línea de trabajo que a veces abandonas porque tienes que hacer una exposición y vas poco a poco. Yo lo que me he dedicado más es a investigar, digitalizar y difundir diferentes fondos. Ahorita el tema es la plataforma digital. Tenemos un proyecto que es nuestro proyecto, bueno, tenemos varios proyectos, pero este es en el que estamos invirtiendo mucho y crear una plataforma digital donde estas imágenes estén subidas en una plataforma y lo puedas compartir con universidades, investigadores, servicio social, historiadores, donde tengas una plataforma donde el investigador pueda poner metadatos. Yo luego, por ejemplo, en estas colecciones de arte colonial, vienen los expertos y ven el cuadro de 1700 quién sabe qué y dicen que ya lo restauraron y amplifícale. Tenemos una gran ventaja, por ejemplo, en esta colección, como la de arquitectura, que todos son negativos 4x5, pulgadas 5x7, 8x10, 8x10 es un tamaño carta, y tiene la posibilidad de que puedes hacer unos zooms fantásticos y puedes descubrir información. Nuestro proyecto a mediano plazo es poder tener toda esta colección con apoyo de nuestro departamento de fundraising que estamos creando, es acudir a la sociedad. El Estado, pues depende de qué país estés, pero pues el Estado tampoco tiene el deber único de apoyar la cultura. Yo creo que la cultura es un bien común de la sociedad y hay poca... la filantropía, como decía Mari Carmen, está ya más orientada a las cuestiones sociales, más por todas las pandemias y todo esto, hay como una... Entonces hay que sensibilizar a las gentes que te pueden dar un donativo, hacer un proyecto muy preciso, con costos, porque es como vas a salir a pedir dinero, pues tienes que tener un plan de trabajo, como si fuera una beca de estas formales, que tienes que entregar resultados concretos, facturas y demás. Ahorita el fondo que tenemos más avanzado es el de arquitectura, son cerca de... puedo equivocar, es decir, cerca de 7,000 negativos, 52 arquitectos registrados. Hay una cuestión de también de
registro urbano de la Ciudad de México desde los 50, de los 60, de los 70. Y la idea es terminar de digitalizar, tener las herramientas tecnológicas que también estamos investigando, porque como decía, pues somos, no tenemos este acceso institucional que, de recursos, y la idea es que estas, tanto el fondo de arquitectura moderna como el de colonial, como el de fondo de arqueología, puedan estar datados y puedan ser compartidos en los cánones como los requiere el Archivo General de la Nación, en fin, en estos códigos, y que generen contenido crítico. Yo veo estas imágenes, una foto puede convocar a muchos investigadores, y la idea es que esto esté flotando con información que después se pueda convertir en publicaciones, exposiciones, etc. Me hace pensar un poco, porque yo sé que también de repente entre fotógrafos y fotógrafos de arquitectura y arquitectos, de repente los fotógrafos compran los derechos, obtienen los derechos, o de repente los arquitectos lo compran, y de repente hay ciertos acervos. Yo creo que es un problema siempre con los archivos que se van desintegrando en diferentes colecciones, tanto en el mundo de arte o de arquitectura. Y también, Pablo, me estabas platicando de los archivos de PANI, ¿no? Que de repente una parte está en Monterrey, otra está en la Ciudad de México. Entonces, de una forma, no podemos ver también a estos proyectos digitales como maneras como de reunir también estos archivos de nuevo. Mari Carmen, ¿me pueden imaginar qué está pasando a través de tu... Ha pasado, pero yo diría eso puede ser un problema, pero hay otros desafíos mucho más grandes con relación a este tema de los archivos. Y creo que aquí el archivo de Armando Salas y lo que ha descrito Armando es ilustrativo de la situación de miles de archivos que representan legados de artistas o legados de comunidades, o sea, de centros comunitarios, de organizaciones sin fines de lucro, surgen de la comunidad, que no tienen que ver con el Estado, ni tienen que ver con la academia, ni las universidades. Entonces, esos archivos, el problema que tenemos es que la revolución digital prometió una utopía de acceso inmediato a toda la producción intelectual de la humanidad, pero no proveyó los recursos ni la infraestructura para hacerlo. Entonces, ¿cómo se sustentan esos archivos? O sea, Armando ahora mismo está escribiendo un proyecto monumental, encomiable, de 22 años, de una gran cantidad de esfuerzo. La digitalización y la creación de la página web sería el próximo paso que obviamente tienen que hacer. Pero ¿cómo se sustenta eso a largo plazo? O sea, porque eso no implica solamente, no es solamente un problema de financiamiento, es un problema de cómo mantienes un equipo profesional que implica no solamente investigadores, implica catalogadores digitales, implica fotógrafos, implica correctores de prueba, o sea, es una cosa compleja, diseñadores de plataforma digital, etcétera, sin contar el tema de los derechos. ¿Cómo mantienes ese archivo actualizado en términos de revisión, mapeamiento, exportación, importación de datos, estandarización de los datos, que es un problema fundamental? Porque ¿de qué sirve? O sea, la gente tiene la idea de que el archivo digital funciona con escanear y montarlo en la página web, identificarlo y montarlo en la página web. Pero ¿cómo se encuentran esas imágenes después? Si no hay un proceso de estandarización de las imágenes, que es algo sumamente complejo, que implica metadata, etcétera. Y luego, ¿cómo lo vas adaptando a los patrones de uso de los usuarios? Por ejemplo, tuvimos el problema, una cosa es hacer un archivo para archivo digital para la web, y otra cosa es cuando los teléfonos empiezan a tener capacidad de computadoras. Entonces, ¿cómo se ve ese sitio web en el teléfono? O sea, todos los ajustes que tienes que hacer para que la gente pueda accesar el archivo desde el teléfono. Es un proceso muy complejo. No es tan fácil, o sea, no es inmediato. Entonces, bueno, y luego se van armando, se van acumulando todas estas miles y miles y miles de imágenes y de archivos digitales. Guarda toda esa información. ¿En qué? Se me olvida el nombre del ¿cómo se llama?
el server, y estoy diciendo en inglés, donde se guarda todo ese material. O sea, son problemas muy complejos que sin apoyos institucionales, sin apoyos del Estado, es muy difícil para archivos pequeños poder funcionar. Y en eso incluyo también al ICA, porque nosotros somos un archivo dentro de un museo que es el cuarto museo en Estados Unidos en su clase, y un museo con recursos, pero aún así no hay los recursos, o sea, no hay, las fundaciones ya no están dando dinero para este tipo de proyectos. Es un proyecto muy lento, de trabajo de hormigas, que no le da, no le sirve a la vanidad de ningún coleccionista ni ningún individuo. Y solamente puedes contar con individuos que están comprometidos con una causa común. O sea, estamos a ese nivel. Pablo, por ejemplo, el archivo de tu abuelo, del que comentaste en tu plática, al final, ¿lo donaron o trabajaron con una institución o qué es lo que al final decidieron hacer? Y un poco, perdón, bueno, estás en mute. Mi pregunta es un poco, entonces, ¿qué es lo que te queda cuando ya eres un archivo así, sabes? Porque yo entiendo muy bien que un archivo tan amplio como lo que heredó Armando, que es difícil confiarle en algo que no solamente lo quieras donar a alguien, es decir, adiós, ¿sabes? Es algo que quieres cuidar. Creo que es muy complicado y por eso nos tardamos tantos años, pero creo que fue un alivio increíble el soltarlo, ¿no? Porque cuando lo tienes, quieres construir la narrativa, ¿no? Porque está atravesado el archivo por los afectos personales. Hay varios casos de archivos de arquitectos, artistas, que de pronto se vuelven inaccesibles, ¿no? Porque quienes los tienen quieren controlar cómo se interpretan y cómo se trabajan. Y eso, pues, ese es otro gran problema de los archivos, ¿no? Que de pronto está en los cajones de alguien que no lo han digitalizado, no lo han ordenado, pero le empiezan a dar, como a dirigir cómo se puede usar y para qué se puede usar, y pues se acaban construyendo unas narrativas muy problemáticas, ¿no? A lo que decía ahorita Mari Carmen, me gustaría agregar otro gran reto que es de otra naturaleza, pero que creo que no podemos olvidar, y es un poco también quién construye los archivos y para qué, y a qué dinámicas de poder están vinculados, ¿no? Y como Mari Carmen ahorita hablaba de esta de idea increíble que tuvieron, que atiende este tema de que los propios artistas colectivos podían subir los propios documentos para ir ampliando, ¿no? Entonces se convierte en un archivo un poco sin centro, en el que hay un proceso abierto, participativo, y se desdibuja un poco la línea de quién quiere contar la historia y por qué la quiere contar, ¿no? Creo que es muy importante poder leer los archivos con esa perspectiva y poderlos construir y complementar con esa perspectiva. Un poco mi experiencia en esta línea está muy vinculada al trabajo que hice con el fondo Fundidora, de la Fundidora, que era una gran fábrica en Monterrey y que tiene un archivo maravilloso, fotográfico, que está en la Fototeca Nuevo León. Pero pues obviamente es el archivo construido por la Fundidora para promoverse a sí misma, para construir la imagen que quería dar. Las imágenes se reproducían en anuncios publicitarios, en reportes a los inversionistas, en las publicaciones internas de la fábrica, porque estaban vinculados a un sistema de administración centralizado, ¿no? Entonces, bueno, es un recurso increíble, pero tenemos que partir de la idea de que es incompleto y que tiene que haber otras maneras de interpretar la historia, que pueden estar vinculadas al archivo, pero que no puede ser la última palabra, ¿no? Y creo que esto pasa un poco con todos los archivos. Si no tenemos estas estrategias para leerlos de otras maneras, para hacer que se contradigan a sí mismos, para encontrar otros archivos que los complementan y con los que se empieza a generar ahí ciertas tensiones, es muy fácil caer
en la visión de una institución o de un poder preexistente, ¿no? En el caso de la fundidora, lo que empezamos a hacer es sacar las imágenes con los extrabajadores y empezar a complementar toda la metadata que se tenía registrada de las imágenes con lo que ellos contaban o con las personas que ellos identificaban, ¿no? Entonces, de pronto, pues teníamos el mismo instrumento de autopromoción de una institución, de pronto con una posibilidad de apropiación por parte de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, creo que la lectura y la interpretación, lo que hacemos con los archivos, es tan importante como su formación y su conservación. Sí, no sé, Armando, Mari Carmen, si quieren darle seguimiento a esto, porque obviamente también puedes intentar hacer estos archivos más objetivos, ¿no? Descubrir y un poco más y explicar un poco más la narrativa, las estructuras de poder que están formando estos archivos. Lo otro es que simplemente entender muy bien bajo qué condiciones están hechos, ¿no? Y cómo aceptar esto y de esta forma tener un archivo particular creado con cierta visión. Armando, tú me platicaste hace rato sobre todos esos otros objetos, o lo mencionaste en la plática, papelitos de cuando tu papá tenía 7 años. Tu papá parecía que guardaba todo, parecía obsesionado. Todo, absolutamente todo. Es una colección fantástica, esta colección de infancia. Son objetos, figuras, libros, estampas. Hay unos álbumes de postales antiguas donde a través de ellos descubres que este niño tiene una afinidad especial por la imagen y por conservar, porque todo estaba conservado. Increíblemente, además, pues nosotros, los hijos, pues nunca vimos esta dimensión de lo que existía. Todo estaba guardado. Mi padre fue una gente muy metódica, fabricaba sus propios muebles con dobles fondos, en fin. Y tenemos esta colección de infancia que se llama El Imaginario de Armando Salas Portugal. Igualmente voy a tratar de poner algún link con estos contenidos. Y por otro lado están una infinidad de documentos que tenemos por clasificar. Hace poco estuvo justamente el Instituto Getty, una de las curadoras, y pues vio fotos y impresiones originales, pero en el momento que le abrí los cajones de los archivos, empezó así como a abrir los ojos, me dice, todo esto, y se empezaron a meter así, sacaban cartas y encontraron cosas, y me decía, ¿y dónde hay más? Y pues yo le señalaba cajas arriba, que son cajas y que requiere pues mucho, no es nada más sacar el papelito, sino cómo lo clasificas, lo escaneas y qué valores le pones, dónde lo pones, cómo en ese momento haces esta preclasificación. Pero en el caso de ella me dijo, Armando, conozco muchísimos archivos en el mundo y este es único porque hay tal cantidad de papeles. Luego bajamos allá al laboratorio, donde tenemos el laboratorio, y también veía cajas que tienen otras cosas y estaba preocupadísima, y eso tiene papeles. Entonces, en el caso de nuestro archivo, del archivo Salas Portugal, pues sí, nos enfrentamos a archivos negativos, archivos digitales, y luego este mundo de papeles que son sustanciales e importantísimos para justamente crear este universo, tejer este universo y este gran rompecabezas que te puede ayudar a comprender mejor tanto la producción fotográfica como al personaje en sí. Ahora que mencionas, este es el reto, no sé para dónde vamos, sí. Pero vamos todos los días, digo no sé para dónde vamos porque lo veo como algo muy grande, pero bueno, estamos decididos a generar fondos, a recurrir a fondos, a invitar a la gente, a entusiasmarla, a conseguir sponsors que no necesitan poner la gran cantidad de dólares, sino una pequeña cantidad, y de involucrarlos en el proceso, ¿no? Hablaba Mari Carmen de justamente que no, que el coleccionista cuando compra alguna foto, pues tú le puedes decir, esto apoya, ¿no?
y se lleva su foto y ya tiene su foto, pero en realidad el que gente interesada en apoyar en la medida de sus posibilidades se involucre en el proceso y pueda decir, el archivo Armando Salas, yo apoyé al archivo Armando Salas Portugal en este punto y un año después hubo estos resultados, y que tenga un sentimiento de pertenencia. Creo que ese es un link que podemos hacer, porque lo que hay aquí pues es muy bello y muy importante y muy gozoso, ¿no? Ahorita que hablaste del tema del Getty, por ejemplo, el Getty sí de repente ha adquirido colecciones en el extranjero. Entonces, Mari Carmen, ustedes dicen que ustedes no resguardan originales, ¿no? Siempre trabajan con esta colección digital. También de repente hay como, especialmente cuando los archivos cambian de lugar, siempre hay como esfuerzos especiales también para que se resguarde hasta vez una copia en el lugar de origen, o se intenta de, al menos mejorar un poco la... Mari Carmen, ¿estás en mute? Uh-huh. Es muy importante que los archivos se mantengan, desde mi punto de vista, en el lugar de origen. Aquí en México tenemos el caso Barragán, obviamente, a lo que quería comentar. Sí, es muy difícil cuando se sacan de su contexto los archivos. Por eso a nosotros nos resultó fantástico fue cuando empezamos a pensar en la posibilidad de un proyecto basado en archivos, la tecnología estuvo de nuestro lado. Si nosotros hubiéramos empezado el proyecto 5 años antes, no hubiéramos podido hacerlo, porque en ese momento la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada para hacer este tipo de proyecto. Entonces, además, con cuánta plata para un museo emprender un proyecto de coleccionar papel, de coleccionar archivos, o sea, eso requiere condiciones especiales. Es una cosa son las condiciones para las obras de arte, otra cosa son las condiciones para guardar el papel, conservarlo, etcétera, inventariarlo, catalogarlo, o sea, eso es una disciplina completamente aparte. Entonces, el proyecto de nosotros, como dije, es un proyecto de acceso que se hizo con un proceso muy complejo de tener archivo, de tener equipos de investigadores en cada uno de los países, investigadores especializados en la historia del arte de esos países, con una junta editorial, con representantes de cada uno de los países, con los mayores académicos y curadores, investigadores, etcétera, de América Latina y el arte latino de Estados Unidos en ese momento. O sea, fue un proceso muy complejo donde se establecían pautas editoriales y pautas de investigación, los investigadores analizaban ese marco y luego lo adaptaban a sus contextos especiales, había discusiones y se llegaba a un acuerdo, a un consenso de qué era lo que se iba a recuperar de esos materiales. O sea, es un proyecto, el proyecto de nosotros es un proyecto muy curatorial en un sentido, uh-huh. O sea, es un proyecto muy selectivo porque obviamente no hay la capacidad para poder abarcar archivos completos, como sería el caso de la UNAM o de cualquier universidad o agencia estatal que tiene los recursos para hacer ese tipo de magnos proyectos. Yeah, es correcto. Si leo los datos de la UNAM en el Archivo de Arquitectos Mexicanos, estamos hablando de 180 mil planos y 100 mil fotografías. Sí, son otras cosas. Pero la infraestructura muchas veces no acompaña ese proceso. Y nosotros tenemos acá en Estados Unidos el caso de los Archives of American Art, uh-huh. El fondo más importante de archivos para la historia del arte norteamericano, incluyendo el arte latino. Y es ínfima la cantidad de documentos que están digitalizados. Entonces, los archivos existen, pero físicamente. Eso la digitalización y la publicación en la red es otro tema que todavía no se ha resuelto. O sea, por eso digo, o sea, esa infraestructura no está, no existe. Y el financiamiento hoy en día, sobre todo, no existe tampoco. Es lo que pasa en el archivo de los arquitectos mexicanos también, ¿verdad? Que hay una parte pequeña digitalizada, me imagino, y tampoco es accesible online. Pero bueno, al menos esta tarea de resguardar y proteger los planos sí ya. Se están haciendo con mucho rigor allá. Lourdes Cruz, la doctora que lo lleva de manera impecable.
Y creo, prometí que íbamos a cerrar en una hora, ya estamos una hora 15, entonces voy a intentar despedirme poco a poco. Vi una pregunta del público, que habrá un registro documental donde se confirma que Guillermo Zamora realmente trabajó con Pani, y Pablo ya nos mandó 3 links para explicar eso, entonces los vamos a poner en nuestro Facebook o algo, que Arturo o alguien pueda copiar estos links para poder contestar esta pregunta. Quiero agradecer muchísimo a ustedes tres para estar aquí con nosotros y explicar un poco desde su experiencia. Quiero agradecer también a la Graham Foundation en Chicago, que nos apoya con nuestro programa de Liga Archivos, y a todos nuestros patrocinadores que hacen posible Liga. También a mis socios y mi mujer, que fundaron Liga conmigo, mis socios de productora, Abel Perles, Carlos Bedoya y Víctor Jaime, y Ruth Esteves, mi esposa. Y muchísimas gracias a Arquine también, porque Arquine siempre nos apoya a transmitir por sus canales y ampliar nuestro público. Pablo, Mari Carmen, y especialmente a ti, Armando, pues muchísimas gracias por esta plática. Fue muy, muy enriquecedor y agradezco su tiempo. Gracias. Gracias. Pues gracias, y seguimos en la lucha. Gracias, gracias, y sobre todo felicidades a Armando por el trabajo que se está aventando. Creo que va a ser para beneficio de todos los que investigamos estos temas. Entonces, muchas gracias, Armando, y gracias, Liga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.